Esto que hemos visto es un ejercicio de simulación de un conflicto de los muchos que pueden aparecer en cualquier momento en un país en crisis donde nuestras Fuerzas Armadas desarrollan su labor. Periodismo de guerra. Esta especialidad del periodismo es la más peligrosa de la profesión, puesto que requiere cubrir las noticias que se producen durante un conflicto bélico, y esto implica que los periodistas enviados para realizar dicha misión tengan que poner en grave riesgo su vida o su integridad física. Muchos reporteros han perdido la vida en la realización de esta labor. Estas jornadas tienen como objetivo compartir la experiencia del ejército en operaciones en el exterior. El curso va dirigido a periodistas que pueden estar empotrados como corresponsales de guerras en unidades del ejército español en zona de operaciones. Se busca darle unas normas de seguridad, se busca darle a conocer unos procedimientos, se busca darle facilitar la integración en una unidad cuando vaya por parte de él, y que la unidad al recibirlo reciba ya alguien que tenga una preparación, aunque sea somera. Este curso responde a la necesidad o a la intención que ya hace más de 10 años sintió el Estado Mayor del Ejército de Tierra, sintió esa necesidad o esa posibilidad de compartir la experiencia adquirida para transmitir la información necesaria a los corresponsales de guerra, a los profesionales de los medios de información, de toda aquella información y experiencia acumulada por el ejército después de numerosas misiones en el exterior. Este curso de corresponsales de guerra, organizado por la Escuela de Guerra y el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, es muy demandado por los profesionales de la comunicación. El ejército lleva más de una década poniendo al servicio de estos profesionales su conocimiento, experiencia, habilidades y realizando una importante labor pedagógica. Hemos recibido charlas formativas acerca del yihadismo, las operaciones, la manera de plantearlas, un poco de formación con carácter general. Y la parte práctica del curso me ha parecido apasionante, lo de la conducción que hemos hecho hoy muy interesante, con situaciones muy reales, la experiencia de estar con ellos aquí hoy en las instalaciones de Toledo, muy interesantes también, lo que llevamos por ahora, lo que vamos a hacer por la noche me parece incluso más interesante todavía. Proporcionar la experiencia de ser empotrados en una unidad operativa del ejército, para realizar un ejercicio nocturno ambientado en un tema ficticio de liberación de rehenes. La formación incluye conocimientos de prevención sanitaria y soporte vital básico, medidas de autoprotección, conocimiento de material diverso utilizado en operaciones, conducción y mantenimiento de vehículos, supervivencia en áreas contaminadas, sensibilización ante el riesgo de minas y artefactos improvisados. Intenso, excitante, diferente. Estamos aprendiendo unas nociones de NBQ. Porque se fomenta el conocimiento entre la sociedad militar y la sociedad civil. Enriquecedor para los que trabajamos en esto. Alucinante.